Ya le adelantábamos, el Ministerio de Salud cuenta con un servicio de ambulancia aérea para el traslado de pacientes con un diagnóstico delicado a cualquier punto del país y algunos países del exterior. En el siguiente informe le contamos los detalles mediante un simulacro en tiempo real. Séme buen día. Ni bien se recibe la llamada de emergencia, se activa la alarma y se llama a la Fuerza Aérea Paraguaya para que tenga listo el avión ambulancia. Mientras tanto, un encargado ubica el punto más cercano para que trasladen al paciente hasta el sitio donde abordará la aeronave. La ambulancia del SEME sale rumbo al grupo aerotáctico de Luque. Todo este equipo de profesionales actúa en cuestión de minutos para salvar la vida de las personas afectadas por alguna dolencia compleja. Una vez que el paciente llega a la capital, la ambulancia lo aguarda para llevarlo, en la mayoría de los casos, al hospital más cercano, que es el San Jorge, ubicado en el predio de la ex caballería, o a otro centro dependiendo de la patología. Este servicio de evacuación aeromédica está disponible en nuestro país desde hace un año. Hasta el momento realizaron 30 traslados de pacientes graves a nivel nacional y 5 viajes internacionales. Este equipo médico tiene la misión de dar respuesta rápida y hacer que la salud esté al alcance de todos los paraguayos. Hasta 80 kilómetros de traslado de un paciente, lo ideal es hacerlo por tierra. Hasta los 220 kilómetros a la rotatoria, o sea, helicóptero. Por encima de los 220 kilómetros, y en especial pacientes que puedan ser trasladados por aire en función a la patología que tienen y que requieran una atención inmediata o urgente en un centro mayor complejidad, es fundamental que el traslado sea aéreo. Y ahí es cuando se activa el sistema de evacuación aeromédica en coordinación con los compañeros de la Fuerza Aérea específicamente. Cualquier paraguayo dentro del territorio puede solicitar el servicio del SEME llamando al 141. El servicio es totalmente gratuito. Solo en el caso de que el paciente quiera ser derivado desde el exterior, se abona el monto de las tasas. El avión posee los equipamientos necesarios para el cuidado de los pacientes durante el traslado hasta algún hospital de alta complejidad. Es como una terapia intensiva aérea, en donde se le brinda al paciente todo el cuidado que pueda tener durante el tiempo de su transporte. Está acompañada por un médico o dos médicos de acuerdo a la patología que tenga el paciente, enfermeros y paramédicos. Reiteramos que el número para solicitar el servicio es de 141 de emergencias médicas extrahospitalaria. Con imágenes de Carlos Britos, informó Fátima Garay.